Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día en que la iglesia con su pedagogía nos ofrece de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Capítulo 5, del 21 al 33. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido, como el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Queridos amigos, entonces, muy importante es ir a llevar porque nos está llamando aquí a el someterse. Pero va, se ve la nieve para y la y fácil para allá y cuája mañana algunos entenderán, la endeña es someterse a la No, el someterse, queridos amigos, es la opción fundamental que nosotros hemos tomado. Por ejemplo, yo me he casado, bueno, así la ha Entonces, yo, entre comillas, me someto a qué cosa? A ese ministerio al que yo he elegido, que Dios me ha dado. Si soy sacerdote, y bueno de somete a las leyes, pero si yo las escape, ¿entendiste? No es que yo me voy a someter y que todo el mundo vaya de ella, pues de ella, ella posea. Pues, porque eso es lo que la gente piensa. Por eso la segunda partecita dice directamente, tenemos que someternos los unos a los otros. Es decir, tenemos que ponernos al servicio de ese hermano. Eso no quiere decir explotar a la otra persona. Entonces, ya cambiado ahí, señá, eh, eso de todo, porque si no la gente va a entender ahí, a alguno eh, quiere tomar estas palabra hacer las ya de lo que no sino que es entender que en la misma opción que nosotros hacemos tenemos que renunciar a muchas cosas vamos a renunciar pero vamos a renunciar porque dios nos ha dado esa característica y esa cualidad que nosotros hoy tenemos que desarrollarlo y ponerlo al servicio de la comunidad de los demás que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.